Amén. Hermanos, Padre Cristo, estamos muy contentos, hermanos, con el Señor. Mucho gozo. Gloria a Dios. Bendiga a los hermanos, las hermanas que todavía están orando. Vamos a seguirle pidiendo, hermanos, al Señor que siga bendiciendo su pueblo. Gloria a Cristo. Que siga bendiciendo, hermanos, su iglesia. Que, hermanos, podamos sentir, hermanos, las caricias de nuestro Dios. Que bendiga a las personas, hermanos, que nos acompañan, los que no son bautizados, en el nombre de Jesucristo. Dios toque sus vidas, hermanos, que algo de lo que ha sido predicado, de lo que los hermanos han cantado, haya podido llegar a sus corazones. En nuestra oración, es nuestra petición, hermanos, que las personas, los que no son bautizados, salgan beneficiados, hermanos, con este servicio, con estas convenciones, que podamos tener bautismos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar, hermanos, un poquito de lo que pusimos a consideración. Ya hemos escuchado mucha palabra de Dios y vamos a hablar, hermanos, a contribuir en lo que se ha hablado. Vamos a hablar en el nombre de Jesucristo, la palabra del Señor. No sé si ustedes se acuerdan la lectura que pusimos a consideración. Gloria a Dios. A lo mejor todavía no había muchos, había poquitos todavía. Capítulo 14 de San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 27. Dice la Biblia: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Gloria a Dios. La iglesia, hermanos, es una iglesia que practica la paz. Amén. Es uno de los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es, dice, caridad, gozo, paz. Amén. Entonces, esa paz, hermanos, es la que con la que nosotros nos saludamos y decimos: paz de Cristo. Amén. El pueblo de Dios contesta: amén, porque hay paz en su corazón. Es la paz que Cristo nos ha dejado. No es igual que la paz que el mundo da. El que tiene paz en su corazón es porque Cristo ha hecho una obra en su vida, ha hecho una obra en su corazón. Quizás alguno de nosotros en otro tiempo fue violento. Quizás alguno de nosotros fue violento. Pero cuando vino Cristo a nuestra vida, estableció su paz en nosotros. Amén. Moisés actuó con violencia, mató a un egipcio. Amén. Actuó con violencia, pero después vino a ser el hombre más manso de toda la tierra. Es cuando el Señor trabajó en su vida. Padre Cristo. Gloria a Dios. Cuando la paz es verdadera en nosotros, nada nos altera. Amén. Nada nos altera. Cuando es paz de Cristo. Cuando hay una paz falsa, una paz aparente, la que Cristo nos da. Estaba pensando yo ahorita, y pues venimos a hacer cuando no tenemos esa paz verdadera, la que Cristo da, porque dice: no como el mundo la da, yo le doy una paz verdadera.
Cuando no tenemos esa paz verdadera, venimos a ser como un estanque con agua y en el fondo tiene lodo y arena, y se ve muy clarita el agua por encima, pero cuando alguien llega y la agita, sale a relucir lo que está sentado abajo, ¿verdad? Cuando no hay esa paz. Pero cuando la paz es verdadera en nosotros, nada nos altera, nada nos conmueve. Nos dicen paz de Cristo y decimos amén. Hay un canto que dice paz en medio de la tormenta. Ojalá el hermano lo pueda cantar después del mensaje. Paz en medio de la tormenta. Gloria a Dios. Vamos a platicar un poquito, hermano, de esto. Dice el Señor, capítulo 10 de Lucas, verso 5. Dice, cuando le dice a sus discípulos, es una encomienda que les hace: cuando ustedes vayan a una casa y lleguen a ella, cuando anden predicando, y saluden con la paz. Amén. Saluden con la paz. Alabado sea el nombre de Cristo. 10 de Lucas, verso 5. En cualquier casa donde entrares, primeramente decir paz sea a esta casa. Y ahí alguien le va a decir amén. Gloria a Dios. Paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Qué bonito, hermanos. Es decir, paz de Cristo. Y esa paz que usted trae, la transmite y reposa en aquel que tiene paz. Pero si su paz, la paz que usted trae, usted saluda con la paz, y aquel rechaza la paz porque no es hijo de paz, no tiene ese fruto, la rechaza, la paz se vuelve a usted. Amén. Qué bonito. Qué bonito es esto. Alabado sea el nombre de Cristo. Los hijos de Dios, hermanos, tienen derecho a disfrutar de esta paz. Solamente los malos, dice, los impíos, no tienen derecho a esta paz. 57 Isaías, verso 21. Solamente ellos no tienen derecho a esta paz, porque son malos. Pero nosotros disfrutamos de ella. Yo creo que en este lugar reina la paz en estos momentos. Amén. No hay, hermanos, nada que impida que podamos decir paz de Cristo. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? Padre Cristo, amén. Amén, ahí va la paz, ahí reposa la paz. Y en aquel que no tiene la paz, pues yo sigo en paz de todas maneras. Gloria a Dios, nada, no me altera nada, no me conmueve nada. No tienes paz, bueno, pero vamos a orar por ti para que el Señor te cambie y te dé ese fruto que necesitas en tu vida. Alabado sea el nombre de Cristo. Miren, hermanos, en la segunda de Reyes, capítulo 4, hay una paz de una mujer que me impacta. Esta paz me impacta. Yo creo que a cada uno de ustedes también los va a impactar. Segunda de Reyes, capítulo 4, esta mujer, la mujer tsunamita. Síganme con la Biblia, hermanos. La mujer tsunamita le hizo un favor al profeta Eliseo. Le hizo una recámara, le acomodó la recámara y algunas sábanas por ahí. Entonces el profeta se sintió halagado con aquello y agradecido. Entonces le dice a Giesi, su siervo, ve a ver qué es lo que necesita esta mujer tsunamita.
como él la llamó, verso 12, pareció ella delante de él y dijo él a Giesi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo esto esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Has menester que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi dijo, y Giesi respondió: he aquí ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: a este tiempo, según el tiempo de la vida, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y parió un hijo a aquel tiempo que Eliseo le había dicho, según el tiempo de la vida. Pero ahí viene lo bueno: el hijo creció y por allá andaba en el campo con su papá, y de pronto empezó mi cabeza, empezó un dolor de cabeza fuerte. Entonces le dice a un siervo: llévalo con su madre. Lo agarra, lo lleva con su mamá. Aquel joven, aquel niño estuvo parte del día ahí en los brazos de su mamá. Aquella mujer tranquila, con paz. ¿Qué haría usted en este caso? Agarra el teléfono, marca el 911, así dicen aquí, ¿verdad? ¿Así dice? ¿Dije bien? Le marcan y vienen los bomberos, viene la ambulancia, y viene todo mundo, vienen paramédicos a checar a aquel muchacho. Y gloria a Dios. Si usted es histérica, a lo mejor hasta se desmaya por lo que está pasando. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a seguir leyendo. Verso 20: y habiéndole él tomado y traídolo a su madre, estuvo sentado sobre sus rodillas hasta mediodía. ¿Y qué pasó? Se murió. No le llamó el 911, ¿verdad? Se le murió. Ella entonces subió y púsolo sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta salió. Llamando luego a su marido, dijo: le ruego que me envíes conmigo alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y vuelva. Y él dijo: ¿para qué has de ir a él hoy? No es nueva luna ni sábado. Y ella respondió: aleluya, gloria a Dios. Y ella respondió: no estoy alterada, tengo paz. Gloria a Cristo. Paz. Gloria a Cristo. Paz. Después se hizo enalbardar una borrica y dijo al mozo: guía y anda, y no me hagas detener para que suba, sino cuando yo te lo dijere. Partióse pues y vino al varón de Dios al monte del Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi: he aquí la tsunamita. Fíjense, hermanos, todo esto. Al varón de Dios, todas las cosas el Señor se las revelaba, pero estas cosas se las tenía escondidas, no se las había revelado ahí el Señor. Algo, hermanos, estaba trabajando con algo el Señor ahí, para ver, hermanos, manifestada verdaderamente la paz. Gloria a Dios. Ruégote que vayas ahora corriendo a recibirla y dile: ¿tienes paz? ¿Y tu marido y tu hijo? Y ella dijo: paz. ¿Te das cuenta que fue el criado corriendo y le dijo: paz de Cristo, hermano? Y ella le contestó: amén, sí tengo paz.
Gloria a Cristo. Hay paz. ¿Tienes paz tú, tu hijo, tu esposo? Y él dijo: paz. Nada está pasando que el Señor no lo esté mandando. Alabado sea el nombre de Cristo. Y luego que llegó al varón de Dios, en el monte asió de sus pies y llegó Sequiesi para quitarla, mas el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Me lo ha escondido y no me lo ha revelado. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Va el varón de Dios donde está el joven muerto. Se tiende sobre él una y otra vez. En la primera, hermanos, intento por volverlo, no tiene respuesta. Manda al siervo, a su criado, y le dice: ve y llévate el bordón y ponlo ahí sobre el muchacho. No hubo respuesta. Gloria a Cristo. Y él entonces se levantó y siguió. Le dije: se había ido delante de ellos y había puesto el bordón sobre el rostro del niño, mas ni tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo. Y le dijo: no hay respuesta. Diciendo el mozo: no despierta. Y venido Eliseo a la casa, y aquí el niño que estaba tendido muerto sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta sobre ambos y oró a Jehová. Después subió y echóse sobre el niño, y poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre sus manos, sobre las manos suyas, así se tendió sobre él, y calentóse la carne del joven. Y volviéndose luego, paseóse por la casa a una parte y a otra, y después subió y tendióse sobre él, y el joven estornudó 7 veces y abrió sus ojos. ¿Qué manera, qué métodos se usaban, hermanos, para que el Señor respondiera? Alabamos el nombre de Cristo. En una ocasión estaba un ciego, gloria a Dios, y el Señor usó otro método. ¿No se acuerdan de ese ciego? Dicen que el Señor escupió en el suelo. Fíjense, escupió en el suelo y con la saliva hizo lodo. ¿Qué dirían los discípulos? ¿Pero qué está haciendo el Señor? ¿Qué está haciendo el Señor? Escupió en tierra, hizo lodo, agarró el lodo, se lo untó en los ojos y le dijo: vete y lávate en el Siloé. Gloria a Cristo. Ese método usó el Señor. En esta ocasión, Eliseo se tiende sobre él. Se tiende sobre él. Ahora no hay necesidad de lodo ni de eso. Dice el Señor: estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sí dice la Biblia? Es el método, hermanos, que el Señor usa. Ahora usa a su pueblo, usa a su iglesia, usa, hermanos, a sus ministros, para que en el nombre de Jesucristo impongan las manos y los enfermos sanen. Y estas señales, capítulo 16 de Marcos, verso 17, seguirán a los que creyeren. Yo creo. Cada uno de los ministros creen en la imposición de manos. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas.
quitarán serpientes. Y si me vienen cosas mortíferas, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Cristo. ¿Quién tiene una enfermedad? Quien tenga la enfermedad, diga paz. Un hermano dijo: si me sana o no me sana. Amén. Si me sana o no me sana, esa persona tiene paz. No importa el diagnóstico que ha dado el médico. El hermano o la hermana dice: el Señor tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque hay paz. Amén. Hay paz. Esa paz que el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy.